te necesito, Señor, en mi casa. Sí, Señor. Te necesito, Señor, en mi vida. Hoy te necesito, Señor, en mi familia. Hoy te necesito, yo te necesito. No nos dejes de mi familia.
corazón palpita, solo si te tengo cerca. Por eso te decimos aquí, Señor. Un ser tan especial no ha podido encontrar y a nadie que se le compare. ¡Aleluya! Imposible de igualar. Yeah.
gracias por esa paz que tú nos regalas. Aleluya. Gracias por tu infinita misericordia. Descansamos en ti, Señor. Descansamos en ti, Espíritu Santo. Descansamos en ti en esta tarde, Señor. Esto la escritura que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben? Has costado la sangre de Jesucristo. Salvación, para obtener tu salvación, el precio que pagó fue la sangre de Jesucristo. Amén. Jesucristo fue el precio de nuestro pecado. Dice la escritura que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicias de Dios en él. Gloria a Dios. Déjame decirte esta frase: no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Vamos a repetir un fuerte amén. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. ¡Amén! ¡Aleluya! Cristo ha muerto por ti. ¡Amén! Pagó un precio muy alto. ¡Amén! Su sangre pura, santa, inmaculada. El Dios omnipotente se hizo carne. Tú siempre estás aquí. Yo ya puedo sentir, Señor, porque tú estás aquí y nos quieres. Siente el amor del Señor ahora. Señor, te dice: te amo. Te amo, Señor. Amo, 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 con amor eterno. Dependemos de ti, Señor. Escucha esa letra. Lo que dice esa letra, ven. Yo vivo de creer para adorarme y dejé que decidiera si tú querías amar. Yo te amo.
mucho de ti. Cuando mi ley no la puedas cumplir, los fariseos te podrán juzgar y con el dedo podrás señalar. Pero mantén tu mirada en la cruz y tus dos ojos puestos en Jesús. Mi amado, ay papá,
amamos a ti, Señor. Queremos adorarte a ti, Señor. Queremos darte la gloria y la alabanza. Te adoramos a ti, Señor. Sentimos tu paz en esta tarde, Señor. Esto que sentimos, ese gozo en la presencia del Señor. Gracias. Señor, alabanza, que siempre a donde vamos la ministramos. Es una alabanza que cantamos de ahí desde pedidos. Nos pedimos con 17 años, él y yo. Tengo ahora 32. No sé cuántos años son, 15 años. 15 años cantando esta alabanza. Bien. Es esa de aquí estamos, de Marcos Vidal. Porque si estás aquí sentado, es gracias a su brazo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Amén. Claro que sí. Como hemos pasado problemas, o estamos pasando problemas, problemas que si llegamos a pensar, jamás pensaríamos lo que hemos pasado. Pero mira, aunque hemos pasado circunstancias difíciles, estamos pasando, y quiero decir más, vas a pasar problemas. Pero como dice la Escritura, aunque pases por el fuego, no me quemará. Porque lo que hace que el fuego no queme es que el Señor está con nosotros. Escucha esta letra de alabanza, amén. Si estás aquí es por su brazo. Y aquí estamos con la espada en nuestras manos todavía. Aquí estamos por tu gracia. ¡Qué bien!
manos conmigo y empieza a implorar. Tú salgas adelante, porque delante de ti va Jehová. Sí. Hoy levanta, hoy tus manos. Levanta tus manos. Y empieza, empieza. Saldrás adelante. Oh, Señor. Tú saldrás adelante de la mano de papá. Descansa en sus brazos. Descansa en él. Él tiene el control de tu casa. No temas porque Él está contigo y Él te va a sustentar. Saldremos adelante, si adoramos. Saldremos adelante de la mano de papá. Saldremos adelante, saldremos adelante. Dios va delante de nosotros, abriendo puertas para entrar. Gracias, Señor. No estamos solos. Tú no estás solo. Escucha, sigue adelante sin dudar. Escucha, sigue adelante. Sin dudar que no conozco a un hijo suyo desamparado. Quiero que digas a la persona que está a tu lado, dile, mira que no estamos solos, tranquilo, ellos están con nosotros. Díselo, di que Dios está con nosotros, tranquilo, que no estamos solos, no temas. Ya para acabar, dale la materia que dice, y mira que no estamos solos, y mira que no estamos solos.